Hola a todos, somos cuatro chicas del liceo linguistico dell'Istituto Teodosio Rossi di Priverno. Io mi chiamo Tania. Io sono Federica. Io mi chiamo Guendalina. Io Chiara. Hoy estamos aquí en Fossa Nova, cerca de Priverno, para os mostrar uno de los monumentos más apreciados en el Lazio, la Abadía de Fossa Nova. ¡Vamos a ver! L'Abbadia de Fossa Nova è uno de los ejemplos más significativos de arte gótico cisterciense in Italia, costruito sopra la ruina di una villa romana della epoca repubblicana. La iglesia dell'abbadia fu consacrata por Innocenzo III en 1208. La facciata della iglesia, originalmente portico, è stata suavizzata por un gran rosetón central y un portar cuya luneta destaca por sus decoraciones cosméticas. La iglesia, dedicata a Santa Maria, tiene un plan de cruz latina con tres naves, divididas por siete pilares unidos por arcos apuntados. Los pasillos están cubiertos por bóvedas de cruces. El interior, desprovisto de decoraciones, realza el estilo gótico cisterciense. El claustro es el fulcro de la abadía. En este espacio se desarrollaron actividades espirituales de la meditación. Il claustro de Fossa Nova presenta una installazione irregular. Las arcadas a todo sexto se programan sobre columnitas dobles, coronadas por capiteles a muletas semicirculares a pirámide vuelta. Este primer claustro fue cubierto con el techo, successivamente removido. La galería meridional del claustro fue reconstruida en el siglo XIV. Ella está dividida en siete arcadas y manda con veces a crucero liso. Gracias a su arquitectura medieval y su importancia artística y cultural, ese espléndido burgo ya no puede renunciar a la cita anual de la fiesta medieval de Fossa Nova. Estamos hablando de tres noches de animación y alegría en el mes de agosto que reviven la época medieval y que nos permiten viajar en el tiempo y valorizar las bellezas artísticas de este antiguo burgo, en que se alternan espectáculos, danzas, malabaristas, tragafuegos, ballesteros, desfiles históricos, juegos medievales y artistas callejeros que se exhiben en espectáculos de entretenimiento típico de la Edad Media y mucho más que eso. En este marco no faltan, por supuesto, stands gastronómicos y sobre todo actividades de manufacturado que confieren a este maravilloso burgo medieval uno de los más antiguos ejemplos de abadía gótico cisterciense en Italia. En el burgo de Fossa Nova también hay tiendas donde es posible comprar objetos y recuerdos, pero también galletas artesanales. Apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. Pero no es acabada aquí. También hay un pequeño bar, el lugar perfecto por cuatro charlas con tus amigos. Y ahora estamos tomando un café. Y yo un bocadillo. Además, con ocasión de las festividades navideñas, ha sido realizado un árbol al exterior y un pesebre en el claustro. Para concluir las fiestas ha sido organizado un concierto de Navidad, donde nuestra amiga Claudia ha tomado parte cantando maravillosamente.